soy María Lara, profesora de Historia Moderna y Antropología, escritora Premio Algaba y comunicadora en radio y televisión. Hoy quería hablar del cuadro de María Luisa de Parma a caballo. Lo realizó Goya en 1799. Está en el Museo del Prado. Y a todos los que nos estéis viendo, seguro que os recuerda esa imagen de Isabel de Borbón, la esposa de Felipe IV, pero pintada tiempo atrás por Diego de Velázquez. Hay que señalar que en los mentideros de Madrid y de todas las ciudades españolas y americanas del momento se decía que María Luisa de Parma era la que llevaba las riendas del reino, y también se hablaba mucho de sus amoríos con Manuel Godoy, el que fue el valido de su marido y el que metió a los franceses en la península ibérica a través de mentiras al pueblo que pagaba impuestos y que dejó su sangre en la lucha, en la guerra de la independencia. El caso es que Goya no da puntada sin hilo. La presenta presumida, como ella era, y también con un donaire que hace que el paso de los años se muestre lozano. Ella va vestida en la obra con traje de guardia de corps, en concreto de coronel, y lleva a su caballo marcial, que se lo había regalado su amante, Godoy. Y dicen que el pintor aragonés quiso representarla orgullosa de haber logrado domar aquel corcel.